Bueno, estamos aquí ya en el Teatro de Sevilla, donde vamos a hacer la inauguración de la obra. Os voy a enseñar un poquito los entresijos, así lo que ocurre detrás. Aquí están las pantallas, mira, de hecho están probando cosas. Esto mola un huevo, ya lo vais a ver, mira. Están justo aquí probando cositas. Esto lo que mola es que al superponer las dos pantallas da un efecto 3D. Mirad, mirad cómo mola. O sea, este es súper guay el efecto 3D que da esto. Entonces, la entrada de los personajes salen de la animación por aquí. Y bueno, luego tenés aquí el teatro, el Cartuja Center de Sevilla, que es donde hacen la inauguración, que es enorme, hay capacidad de 2.000 personas y creo que se ha vendido todo. No sé si queda alguna entrada por ahí al fondo, en la esquina. Si hay alguno que puede venir y dice, ostras, ¿qué es esto ahora? Pues a lo mejor aún está a tiempo. Ya, es flipante, ¿eh? Eso, lo que decía, las pantallas. O sea, fijaos, toda una referencia, ¿vale? De mí. O sea, es enorme, es enorme. Todo es enorme, porque como los muñecos son muy grandes, pues cosas que parecen del tamaño normal, luego ves aquí esto, por ejemplo, ahí comparado con mi cabeza, son cosas que aparecen en la obra. Está genial esto. Y bueno, mola mucho. Voy a intentar enseñar citas por aquí, vale, hay animación. Por aquí toda la cosa técnica. Aquí los actores previsualizan lo que se ve en la animación, pasa cuando tienen que salir. Como mola. Y bueno, y por aquí tenemos. Uy, así sin cuerpo dan un poco de miedo. Entonces aquí las cabezas mola un huevo, son súper suavosos, son como un peluche. Mola un montón. Los disfraces son de muchísima, muchísima calidad. Entonces por aquí el Exe. Ah, el Exe está boca abajo. ¡Ay! Ahí está. Y aquí la que es increíble.